viene llegando el Carucita a chañar. Lo compramos nomás. Con la compañía de Rosana. Mirá la cámara. Hola. La compañía de Lucía. Bueno, acá el sodero empieza la restauración del Carucita. Listo, nos vemos más adelante. Bueno, Osvaldo, aquí empezamos con los pequeños videitos. Aquí está el tipo ya empezando a ser desarmado para poder empezar a embellecerlo. No digamos que es una restauración a cero, pero bueno, lo vamos a dejar lo más lindo que se pueda. Ahí está la cajita que le hemos sacado, la dejamos pata para arriba. La parrillita ahí arriba que está bastante fea. Bueno, uy, quedó el papel de se vende que hay que sacarlo. Está bastante enterito el chasis, muy sucio estaba. Estamos en el proceso de restauración, embellecer le diría yo. Estamos desengrasando todo. Acá está el Borwar 52, que hasta hace un mes estuvo en marcha, después se salió de punto y ahora empezamos el proceso de limpieza, y con el mecánico amigo ya en estos días le vamos a dar marcha. Así que cuando haya más novedades te sigo contando. Hasta luego. Mirá, como historia, Osvaldo, bueno, mi mujer me conoció en un rastrojero. Mi hija fue a nacer llevada en un rastrojero. Así que, como te dije antes, mi negocio empezó con un rastrojero Carucita modelo 67. Y ahí también mi señora me conoció en el rastrojero ese. Así que fíjate si me debe amar, me conoció en un rastrojero. Y bueno, después cuando fue a dar a luz a mi hija, también fuimos ya en el otro rastrojero, en el 72. Y siempre al lado mío, tanto en el laburo como en lo familiar. Bueno, y después uno se desprende por necesidad, porque tenés que crecer. Y lamentablemente necesité entregarlo para poder llegar a otro vehículo más grande, pero bueno, pasando los años a uno le va agarrando la nostalgia y me hubiese gustado, como te conté antes, recuperar el mío, pero bueno, no tuve la suerte. Lamentablemente lo destruyeron y lo terminaron vendiendo como fierro viejo y bueno, me partió el alma. Así que bueno, sí, hay de todo en el mercado. La verdad que es cuestión de esperar y buscar. Si yo sé que soy muy creyente, así que yo sé que Dios me va a poner uno para que pueda recuperarlo. Alguno que esté lindo y que no sea descabellada lo que estén pidiendo. Bueno, Osvaldo, bueno, ya sabes que te sigo en el galpón del rastrojero y por ahí voy viendo todos los videos. Aunque no hace mucho que empecé a verlo, así que ando viendo muchos videos de hace muchos años atrás. Y por ahí lo más actual voy viendo que no son muy seguidos ahora, pero veo los tutoriales de Ciuti. Y como yo siempre a los fierros esos, yo siempre los arreglé yo, lo veo arreglando tamborcitos de freno, cambiando cubeta, hacer embrague, todas esas cosas que yo lo hice en los rastrojeros. Y lo sigo haciendo en mi vehículo de laburo, me los arreglo yo. Así que bueno, lo veo ahí con todo engrasado, tirado abajo, y me hace acordar tanto cuando yo le hacía las cosas a mi rastrojero, que al último poníamos un cronómetro para sacar la caja de cambio. Imagínate que yo el uso que le daba, los embragues no duraban más de un año y medio. Así que ya al último poníamos un cronómetro en el taller de un amigo y controlábamos a ver cuánto demorábamos en sacar la caja de cambio, que era una cosa súper práctica, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y bueno, cuando aparezca algún Carucita 67
con un 52 y pasame los contactos, yo voy a ir averiguando. Ahora voy a llamar a este hombre Rubén Pubil, por lo que veo acá, y le voy a preguntar cuánto pide por uno celestito, que vi que el de él es un celestito, no sé si lo tendrá todavía, pero bueno, vamos a ver qué pide y si me alcanza el bolsillo. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. ¿Pero quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, le tienen manija nomás, le tienen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Le tienen manija nomás.